Hola, espero se encuentren todos bien. Que en esta pandemia que todos estamos viviendo realmente nos encontremos tanto nosotros como nuestros seres queridos bien. Y me presento, mi nombre es Gabriel Candia Lemus y hoy veremos un tema que por título le puse veamos opciones con las matemáticas. Formo parte de Pilares en el área del Club de Ciencias y yo me he estado enfocando a esa parte de matemáticas, en lo personal me gusta mucho, pese a que también están otros tres ejes, que es la biología, química y la física. Sin embargo, pues quizás por apego personal o simplemente este deseo de que me gusta, pues me he enfocado a lo que son las matemáticas. Así que les doy la bienvenida a esta, a esta presentación. De verdad espero que todo se encuentre bien y agradezco que, que vean esta transmisión y así como espero que les guste y vamos a tratar de ver eh, a lo largo de aquí de la presentación algunos trucos algunos ejemplos eh, voy a tratar de que todo esto sea sin, sin que sea tan técnico sin que sea eh, necesariamente con fórmulas o algo así porque las matemáticas pese a que sí tienen todas estas partes no no es la que las define realmente no tenemos por qué ver las matemáticas como algo malo eh, que nos va a estar afectando a lo mejor en una materia, que se nos va a estar dificultando para, para llevarlas a cabo en ya sea nuestros exámenes, nuestra vida cotidiana, sino que vemos esta parte de, de las ciencias en sí como algo que nosotros podemos agarrarle cariño. ¿Por qué? Porque realmente están presentes en, en nuestro día a día. Entonces, para, para comenzar... Eh, yo puse esta pregunta que espero ustedes me ayuden a seguir paso con paso. Y la pregunta dice: ¿Me crees si te digo que puedo adivinar el número que pienses? Si ustedes me creen, y si ya lo han hecho antes, les, ha, les invito a que me acompañen a, a hacerlo. Y aquí dice: Piensa un número, es el primer paso. Ahora dice: A ese número, súmale 3. Es decir, ya tenemos nuestro número que pensamos, puede ser cualquiera. Los invito a que sea un número no tan grande para que lo podamos operar de forma rápida. Si quieren que sea grande, no, no hay problema. Tengan así como su calculadora al lado si la necesitan. Realmente tampoco es necesaria. O un papel al menos. Pero bueno, vamos entonces aquí en el paso 2, donde ya pensamos nuestro número y le sumamos 3. Ahora a eso vamos a multiplicarlo por 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos nuestro número pensado, le sumamos 3, multiplicamos por 2 y tenemos ya nuestro resultado. A lo que quedó, hay que sumarle 4. A esto. Nosotros vamos a ahora dividirlo entre 2. Les voy a esperar un poquito. Así que con calma. Vamos a repasar. Pensamos nuestro número. Le sumamos 3, multiplicamos por 2. Ahora le sumamos 4 y dividimos esto por 2. Y ahora sí, por último, vamos a restar el número que pensamos. Si todo salió bien y espero que sí. Uh, nuestro resultado es 5 o en este caso tu número es 5. Eh, ¿Cómo decir que yo pude hacer que esto siempre suceda? Y realmente pasa por lo siguiente. Voy a anotar aquí en la, en la pizarra. Voy a, a tratar de, de ponerlo aquí. Nosotros lo que primero hacemos es pensar en un número. Este número puede ser cualquiera. Lo voy a representar, ¿sí? Ah, ok, ok. Una disculpa, creo que aquí a mí se me fue. Y un momento. Listo. Vamos aquí a, a regresar. Aquí, ahora sí. Repasamos nuevamente y dice que vamos a pensar un número, sumarle 3, multiplicar este por 2, a lo que nos quedó vamos a sumarle 4, dividirlo entre 2 y ahora sí vamos a restar nuestro número. El resultado queda 5 y ahora sí voy a anotar aquí cómo es que esto es posible. Tenemos que pensamos nuestro número Realmente puede ser cualquiera. Dice que a esto le sumamos 3. Y después esto lo multiplicamos por 2. El siguiente paso decía, súmale 4. Y por último, bueno, antes de terminar más bien, lo dividimos entre 2. Y a esto le restamos el número que pensamos. Veamos que hasta aquí tenemos esta parte construida que nosotros podríamos estar hablando de que es algo de álgebra, solamente porque ya tenemos aquí una letra, una, una literal que estamos ocupando para decir que en esta x va a ser cualquier otro número. Pero, ¿qué pasa aquí? Una vez que nosotros tenemos esto, podemos a lo mejor también desarrollarlo para ver qué es lo que nos queda. Multiplicamos. Y nos queda 2 por x, 2x. 2 por 3, nos queda 6. El signo igual es más por más. Ponemos este 4. Y aquí ponemos el 2 igual. Menos esta x. Como aquí tenemos estos términos que eh, se parecen en sí respecto a que no tienen ninguna letra como esta, nos podemos simplificar. ¿Qué nos queda? Nos queda 6 más 4. 10 y el 2 lo seguimos dejando menos esta x. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros podemos separar estos dos términos por este mismo denominador, que realmente no pasa nada y es como si estuviéramos sumando por separado estas, estas fracciones. Le ponemos igual aquí y este igual aquí menos x. Aquí podemos dividir 2 entre 2. Y nos queda solamente la x. 10 entre 2 nos queda este 5 y nos queda esta x. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo mismo que hicimos con el 6 y el 4 que eran iguales. La x y la menos x son iguales y los podemos eliminar. Nos queda siempre que este 5. Es por eso que este truco se puede cumplir porque independientemente de qué número sea el que nosotros pensemos. Como están aquí, se van a restar. Como está este 2 multiplicando, pasa esto. No se pueden eliminar desde aquí. ¿Por qué? Porque se tiene este otro término. Pero al final esto es lo que sucede. Se va a eliminar ahí y es como nosotros podemos aplicar este truco. Podemos nosotros formar nuestros trucos y ¿sí? podemos cambiar incluso los enunciados que tenemos en la parte de acá. Eh, modificar a lo mejor algo y nosotros crear nuestro propio truco y hacer esto pues con nuestros amigos, con nuestra familia. La idea es que eh, con esta parte que incluso les digo podría ser a lo mejor una parte de álgebra, pues no lo hagamos como tal, algo tan complicado. Tratemos de entender esto y ver que se pueden eliminar los propios términos que tenemos en una eh, fórmula, en una ecuación, y nosotros pasar a, a hacer algo divertido de esto. Aquí les presento otro truco que no sé si hayan visto, que si los conozcan, pero es elevar al cuadrado números que terminan en 5. Hay una parte de la cual eh, nosotros aquí podemos ver, es como nuestro inicio de, de, esta, de esta parte que va a conformar el truco, y nos dice que nosotros conocemos por la tabla del 5 que 5 al cuadrado es igual a 25, lo cual... El cuadrado lo vemos como tal, una forma en que nosotros multiplicamos el número por sí mismo. Si vamos a hacer esto de multiplicarlo por sí mismo, nos da 25. Ahora vemos que aquí tenemos este mismo 5 y de aquí lo podemos pasar directo. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado ya habíamos visto que es 25. Pero si nosotros queremos elevar ahora los números que terminan en 5 al cuadrado de una forma rápida y no necesariamente debe ser solamente 5, ¿qué podemos hacer para hacerlo rápido? Vemos que este 1 lo tenemos ahí y realmente del 5 podemos tener a la izquierda cualquier otro número y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ese número lo bajamos y lo vamos a multiplicar por sí mismo más 1. ¿Qué va a hacer esto? Que nosotros cuando bajemos el número lo vamos a seguir bajando y lo vamos a multiplicar por sí mismo más 1. Que en este caso si hoy tenemos el 1 va a ser 1 por 2. Nos queda esto que es 2. Y de este 2 nos queda que, que tenemos el mismo 2 acá y lo unimos ya con el 25 que habíamos puesto desde el principio y nos queda el resultado que es 225. Y aquí lo vemos igual. Sucede lo mismo. Les comentaba que si teníamos este 11, en este caso a la izquierda del 5, es válido que también se aplique este truco. ¿Por qué? Porque es un número que termina en 5 para empezar, lo cual esto es bueno. El 5 lo bajamos así tal cual con su cuadrado. ¿Y qué pasa con el número de la izquierda del 5? Nosotros podemos hacer lo mismo. Tenemos aquí este 11 y lo multiplicamos por sí mismo más 1. Entonces acá tenemos esto y nos queda 11 por 12, lo cual es 132. Al 25 lo bajamos y ahora unimos las dos cifras y nos queda que 13.225. Vamos a tratar de ver si esto aplica entonces para cualquier otro caso que tengamos que termine en 5. Aplicando estos conocimientos Yo no sé honestamente eh, Que tanto les guste esta parte de las matemáticas Que tanto Saben de trucos de matemáticas Pero lo que sí les puedo decir Es que hay muchos Y espero que ustedes conozcan varios de ellos ¿Para qué? Para que nos los puedan compartir Para que ustedes digan Ah bueno, yo he aprendido a lo mejor con estos trucos Hacer esto mismo Pero es un truco distinto al que estoy haciendo ¿No? Es válido y creo que es lo, lo padre de las matemáticas, que realmente no, pues no tenemos una sola cosa de cómo llegar a un mismo resultado, sino hay muchos métodos. Eh, la idea de esto es que ustedes si tienen los propios también nos los puedan compartir, a nosotros como talleristas, a nosotros como comunidad de pilares, a sus propios amigos los compartan entre sí. A lo mejor en, sus, en los comentarios de aquí nos digan también si ustedes conocen otro. Pues a mí me gustaría saber todo eso. ¿Por qué? Porque yo puedo saber a lo mejor esto, pero no sé la otra forma que ustedes lo hacen. Entonces, veamos ahora si este propio eh, truco aplica. Y nos dice entonces que debemos de multiplicar a 2 por sí mismo más uno. Y el 25 en todos. Vamos a ponerlos. Porque todos terminan en 5 y a todos los estamos elevando al cuadrado. Así que, eh, yo no sé cómo ustedes hagan a veces las multiplicaciones, porque también hay trucos, pero a mí siempre me gustaba, por ser rápido en teoría, poner ya todo lo que sabía que iba a ir. Por ejemplo, en este caso, sé que para todos debe de llevar el 25, es un hecho. Los estoy elevando al cuadrado, terminan en 5. Y eso ya me ahorra bastante tiempo. Ahora vemos que 2 por 3 nos da 6. 4 por 5 nos da 20. 6 por 7 nos da 42. 8 por 9 nos da 72. 10 por 11 nos da 110. Aquí voy a ponerle comita para separar. Eh, 3 por 4. Nos da 12. 5 por 6 nos da 30. 7 por 8 nos da 56. 9 por 10 nos da 90. Y 11 por 12 nos da 132. Veamos que pues realmente el tiempo con lo que... Que lo hacemos es bastante, pero bastante reducido. No sé si eh, me haya equivocado en algunas. Si y hay también, háganmelo saber. Según yo, no. Lo traté de hacer igual, tranquilo. Y veamos un truco aquí con el 11. Nos dice que debo de multiplicar 11 por 12. Voy a poner aquí un asterisco para hacerlo en esta parte: 11 por 12. Eh, bueno, aquí ya puse el 12, voy a tratar de ponerlo al revés. 11 por 12 o 12 por 11, realmente los factores no va a alterar nuestro resultado. Eh, podemos hacerlo de la siguiente forma. Nosotros que lo separamos así, no, no importa que lo hagamos de esa forma, podemos hacer que sea 12 por 10. Más 12. ¿Por qué de esta forma? Cuando nosotros tenemos una multiplicación, por ejemplo, este por este, quiere decir que nosotros vamos a escribir una suma de 12, eh, 11 veces 12. Eh, es decir, vamos a estar multiplicando a 12 por 11, pero nos lo podemos convertir también por una suma del de mismo número. ¿Cuántas veces? Las veces que nos indica a la derecha, 11 veces. Si esto es verdad, quiere decir que yo lo puedo multiplicar por 10 más las veces que no he considerado, que en este caso es una más. Por eso pongo el 12 abajo. Y es más fácil multiplicar esto. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando multiplicamos un número por la unidad, con ceros a la derecha, solamente vamos a escribir el mismo número que nosotros ya tenemos con los ceros que nosotros tengamos en, a partir de aquí. Y en este caso nada más es uno y ahora a 120 le agregamos estos 12 que si quieren ahora lo voy a pasar para acá y ya nos queda rápidamente que que 132 eh, otra forma de hacerlo pero estos tips pues a veces nos va sirviendo bastante ahora pasando y siguiendo con lo mismo de las matemáticas yo me pregunto cómo utilizan ustedes las matemáticas en su vida cotidiana eh, por ejemplo en mi vida yo eh, soy estudiante bueno egresado de ingeniero en, en computación o de ingeniería en computación y a mí pues me gusta mucho realizar programas me gusta mucho ver cosas de tecnología, eh, antes de eso, por ejemplo, cuando iba, no sé, quizás en la primaria, pues me gustaban mucho los videojuegos, en la secundaria de igual forma me gustaban mucho los videojuegos, y esto me hacía que a mí, eh, pues me llamaran las matemáticas, pero con lo que a mí me gustaba, es decir, si a nosotros nos gustan los videojuegos, la música, nosotros vamos a tratar de asociar todo esto a esa parte, no tenemos por qué, por qué ver las matemáticas como algo que no existe y nosotros no nos gustan y por eso no la vamos a aplicar. Pero, así como nos gustan mucho en ciertas cosas y las podemos relacionar, ¿qué tanto nosotros las ocupamos o las utilizamos para nuestra eh, vida cotidiana en gastos? ¿Por qué digo en gastos? Imaginemos que... Eh, bueno, ahorita no he visto quién nos acompaña, pero tenemos aquí a un José. Entonces, si tenemos a José. Y bueno, ¿qué será la actividad en esta, en esta nueva eh, normalidad que nosotros tenemos? Vamos a imaginar que... A la semana, José. Entonces, cada semana, en una semana, José recibe... En una semana, José recibe... Mmm, Llamémosle 100 pesos. Eh, vamos a ponerle 150. José recibe en una semana 150 pesos. Estos 150 pesos son para que él los gaste. Digamos que es eh, ya sea como su domingo, sea como un pago que él recibe, sea algo que le dan sus compañeros para, para poder, no sé, agradecer que les ayuda a algo, sea algún trabajo, lo que sea. Vamos a decir que José por semana recibe 150 pesos. Y él a su vez quiere gastar ese dinero en cosas que, pues, ya sea que necesite o sea cosas que él gasta en la tienda, en salir a lo mejor a comprar eh, un snack para comerse. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos es que José tiene 150 pesos y a la semana siempre, porque así lo hace, gasta 110 pesos. Entonces, pues esta es una simple resta, una diferencia que nos da como residuo o resultado ¿qué? que a José le sigue quedando 40 pesos. Ahora, hasta ahí ya tenemos esto. ¿Y cómo lo podemos relacionar con nuestra eh, forma de ahorro, nuestra economía? José tuvo 150 pesos que nosotros le pondremos que es su ingreso. ¿A este ingreso qué va a pasar? Nosotros le vamos a quitar lo que él gastó o lo que nosotros le dábamos tal cual como gasto. Y finalmente esto da como resultado que un ahorro. Ahora, así como lo tenemos ahorita, no necesariamente eso es eso llamado un ahorro. O sea, es una diferencia que nos da como residuo 40 pesos. Y ahorita vamos a hacer que sea constante eso. Digamos que él siempre por semana recibe los 150. Pero a su vez también le quedan siempre esos 40 pesos. A esto ahora sí le vamos a llamar ahorro. Puede ser variable, sí, puede ser variable. Ahorita por esta cuestión del ejercicio va a ser eso siempre 40. Pero ¿qué pasa si a esta, eh, llamémosle fórmula del ahorro? La modificamos. ¿Por qué? Porque, si nosotros tenemos aquí que primero vamos a estar ingresando eh, dinero a nuestra cuenta, a nuestra cartera, a nuestra alcancía, lo que sea, y vamos a estar gastando, y solamente lo que nos quede va a ser nuestro ahorro, pues aquí estaríamos cayendo en una parte donde solamente vamos a ahorrar si, sí, solo si sí, nos queda algo. Es decir, no lo estamos planeando. ¿Cómo hacemos esto para que entonces nosotros lo planeemos? Para esto va a ser lo siguiente. Vamos a ocupar las mismas tres letras, pero cambiando el orden. Quedando siempre que nuestros ingresos. Porque si no hay ingresos, pues eh, a lo mejor aquí no, no tendríamos una operación que, que realizar. Pero ahora vamos a poner nuestra A aquí. Y vamos a poner nuestra G acá. Para tratar de recordarlo vamos a poner que este es nuestro ingreso este es nuestro gasto o gastos y este es nuestro ahorro entonces veamos ahora sí cómo a partir de esta que era nuestra primera opción, pasamos a nuestra segunda opción donde ¿qué? cambiamos a nuestros ahorros. ¿Y qué nos quiere decir esto? En la primera lo que nos decía era que nosotros estamos ahorrando después de haber gastado. En la segunda opción que tenemos, tenemos aquí que nosotros estamos pre ahorrando, es decir, estamos realizando nuestro ahorro antes de gastar. ¿Qué nos da esto como resultado? Que aquí si José hubiera dicho, bueno, yo ya tengo mis 150 y yo, porque así ahorita lo estamos diciendo, siempre le queda a él estos 40 de mi ingreso semanal, siempre voy a apartar ¿cuánto? Él decidió que siempre fueran 40 pesos. De estos 40 pesos, ahora sí, él tiene para gastar. 110 pesos. Y en qué se convierte esto? Finalmente, si cada semana él cumple con estos 150, con estos cuarenta de ahorro, nosotros estamos hablando que al mes. Entonces sería cuatro semanas por los 40 que él está ahorrando. Y él ya tiene 4 por 4 nos da 16. Agregamos el 0. Y él está ahorrando 160 por semana. Nosotros al año tenemos aproximadamente 52 semanas. Entonces después, si hacemos esto, tenemos 52 por 160. Nosotros aquí podemos realizar esta operación y nos queda. Eh, bueno, voy a tratar de hacerla acá, aparte, para no, no equivocarme. Entonces sería 52 por 160. Nosotros aquí tenemos 2 por 0, eh, 0, 2 por 6, 12, y llevamos 1. 2 por 1 nos da 2, y con una que llevábamos 3. 5 por 0, 0, 5 por 6 da 30, llevamos 3, 5 por 1 es 5 y 3 que llevábamos llevamos, eh, nos queda, perdón, 8. Entonces estamos viendo que aquí él eh, tendría cuánto, 8.320. Esto ya a lo mejor puede ser algo planificado. Porque él ya está destinando 40 pesos siempre a su ahorro. Si nosotros no quisiéramos eso y que era eh, cada uno que sea variable, es decir, que a esta semana pues voy a ahorrar 10 pesos, la próxima semana 5 pesos. Pues no pasa nada, no mejor nada más ir llevando nuestro registro de semana por semana cuánto fuimos. A lo mejor ni siquiera llevarlo para que al final del año solamente sea una sorpresa lo que nosotros vamos a obtener, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo que... El siguiente año ya va a comenzar él con este ahorro. Puede ocuparlo para invertirlo, puede ocuparlo para eh, algo que necesitaba, algo que quería y pues espera un año solamente para adquirirlo. Entonces, bueno, es otra opción. Y nosotros aquí, pues veamos dónde podemos aplicar las matemáticas. Tenemos que... Eh, vamos a mantener nuestras, nuestras cosas. Tenemos aquí que nosotros podemos aplicarlas en distintas cosas. Pero, si. Ah, ok. Pero, si nosotros aquí estamos viendo que las matemáticas nos sirven para más cosas que solamente eh, realizar operaciones, trucos, sino que nosotros también podemos utilizarla para cosas que que nos estamos enfocando para, no sé, estudiar, para un trabajo, para un curso que estamos desarrollando y ya tenemos conocimiento de esta parte, pues ahora vamos a tratar de aplicar estas matemáticas. ¿Para qué? No solamente para que nosotros mmm, digamos que somos buenos en esta parte, sino para poder optimizar procesos, para poder explicar ciertas eh, características que estamos queriendo decir, como a lo mejor eh, voy a pasar hacia la siguiente como lo mejor los fenómenos que estamos viendo. Les comenté al principio que yo formo parte del Club de Ciencias, eh, que también es de Pilares, pero este se divide en, en cuatro ejes, que es la física, la biología, la química y la matemática. Yo estoy en esta parte de matemática porque me gusta y también porque no tengo mucho conocimiento en otras. Sin embargo, y gracias a la experiencia que he tenido con los usuarios que poco a poco vamos atendiendo, que se unen a, a nuestros talleres, pues yo he crecido bastante y si lo he hecho es por todos ellos que han formado parte del taller y que me hacen ver las matemáticas o me hacen ver incluso estos propios ejemplos con la relación que tienen con las otras ciencias, porque ellos también la ven de forma distinta que yo, porque a lo mejor la visión que yo tenía era muy cerrada, y puede ser, porque también me ha costado bastante aprender para, para poder eh, transmitir esos propios conocimientos. Eh, puse una imagen ahorita aquí, voy a tomar el lápiz. ¿Y ¿Qué color será bueno? Voy a ocupar un verde. Eh, no sé ustedes cómo relacionen cada cosa, pero qué piensan de cada imagen. Traté, quizás pensando solamente en lo que para mí representa esto, pero la idea es que yo traté de que cada imagen se relacionara con una sola parte. Que pueden explicar otras más, sí. Pero yo aquí lo puse, por ejemplo, la primera, se relaciona con la biología. Eh, si vemos a la biología como la ciencia que trata a aquellos seres vivos, pues un árbol también lo sería, ¿no? Pero las matemáticas, ¿cómo se encuentran aquí? ¿O cómo las veo yo en esta parte? Eh, no sé si han oído de la serie de Fibonacci, pero esta nos dice que partimos desde cero. Y sumamos el número siguiente con el anterior. Es decir, si nosotros partimos desde 0, es 0 más 1, 1. 1 más 1, porque era el anterior, nos da 2. 2 más 1 nos da 3. Eh, es decir, aquí sería de esta parte. 3 más 2 nos da 5. Eh, voy a poner lo siguiente así y así sucesivamente esta serie, pese a que nosotros podemos estar sume y sume y sume y llegar hasta el infinito, realmente en algunos fenómenos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, en objetos incluso también, pues ahí sí tiene un fin. por ejemplo, este árbol, parte de que tiene aquí su tronco y lo vemos como uno. de aquí se parte en dos, que es como las ramas que vemos así. Y de este, pues bueno, ahí por eso está el 2 a la derecha. Ahora de esa eh, rama de la derecha salen otras dos. Y con la de la izquierda ya suman tres. Y así sucesivamente. Es decir, tendríamos como un árbol binario. Donde de cada rama se puede desprender otra. Y así sucesivamente. Hasta ver a lo mejor en la naturaleza estos fenómenos. Eh, Hay más ejemplos de dónde aplica la serie de Fibonacci. Y se puede ver también en las rosas, sin arrancarlas. O sea, necesariamente ustedes acercarse y verlas porque pues también no, no lastimemos a la naturaleza. Cuenten luego sus pétalos. Eh, hay muchos tipos de rosas, muchos tipos de plantas, pero que si nosotros vemos en la serie Fiona a veces nos la explican así. ¿Por qué? Porque esta también se relaciona con espirales. Aquí lo vemos con un árbol. Y es válido también. Entonces, en la biología, que yo la asocié con este árbol, podemos uh, también implementar las matemáticas para ver esta parte. Eh, yo puse aquí, no sé si para ustedes también lo represente, pero puse que esto describía un fenómeno de la física. Ahora, si la física la relacionamos con fenómenos, quiere decir que eh, esta nos va a ayudar para que. Para entender los fenómenos de la naturaleza que tenemos, eh, incluso de nuestro propio entorno. Veamos este ejemplo de aquí que para mí representaba algo ciertamente práctico. Y nos dice que aquí tenemos que en, desde que el, nosotros encendemos el coche hasta dentro de una hora estuvimos acelerando. Eh, lo vemos aquí de forma constante, es por eso que se forma esta recta y llegamos desde 0 kilómetros hasta 60 kilómetros en nuestro auto. De la hora 1 a la 2 no aceleramos, entonces, ¿qué quería decir? Que mantuvimos nuestra velocidad constante. De la hora 2 a la 3 aceleramos y aumentó nuestra velocidad a 80 kilómetros. De la hora 3 a 4 no aceleramos, pero se mantuvo nuestra velocidad a la cual ya habíamos llegado, que era la anterior, y era de 80. Y de 4 a 5 aceleramos y llegamos a 120. Este de aquí es un problema que ahorita viene en, en la guía de la. Eh, que, que les dan de ComiPems. Y hay eh, pregunta en sí: que ¿en cuáles intervalos? es donde se obtuvo mayor velocidad. Entonces, es en el 1 y es en el 2, porque pese a que aquí eh, el carro estaba avanzando, se mantuvo siempre constante, es decir, no hubo aceleración. Y este de aquí es otro fenómeno que podemos ver con la física, que nos describe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Mm, lo menciono así solamente ¿por qué? porque no, no este, quiero entrar en esos términos. Pero sí que ustedes vean lo mismo que a lo mejor para mí representaba esto, y es que con las mismas matemáticas siguen estando ahí. Eh, ¿Para qué? Para a lo mejor ahorita ahí ver la, la propia gráfica, donde aquí cada uno de estos nos representa que aumentamos 20 kilómetros, que aquí estábamos relacionándolo con el tiempo. Y cuando nosotros tenemos esto, pues ¿qué sucede? Ya tenemos una parte de un fenómeno que estudiamos en, en física. En química sucede lo mismo. Eh, creo que aquí incluso es mucho más eh, perceptible, donde si no tenemos las cantidades adecuadas de, de, de cada elemento, pues puede suceder hasta un desastre, ¿no? Puede ser algo nocivo para la salud, puede ser algo que no está funcionando como esperábamos, cuando debería de funcionar. Nosotros aquí lo que tenemos que son, son elementos. Eh, voy a ponerle elementos, así, eh, que vamos a estar eh, a lo mejor procesando, que vamos a estar realizándole alguna... Eh, observación para ver cómo se comporta ante ciertas, eh, no sé, ciertas características que nosotros estamos poniendo en el entorno. La idea es que también aquí las matemáticas van dentro, pero a su vez las tenemos aquí por separado. No quiero decir que realmente las matemáticas son más importantes que todo lo demás porque no lo considero así. Hay quienes dicen yo estudié esto porque las matemáticas eh, no estaban tan presentes en esta carrera y a lo mejor es válido, ¿no? Puede ser que sí, pero aún así las tenemos en nuestro entorno, las tenemos en nuestra vida como con el manejo del dinero, como con la parte de de procesos que nosotros estamos llevando a cabo con nuestros celulares, con nuestras calculadoras y la seguimos utilizando, que no sepamos fórmulas o algo así, no quiere decir que no, no estemos utilizando las matemáticas, creo que eso es algo que, que considero yo, que no es como decir ah bueno él es más matemático que yo por esto, si hay carreras y eso enfocado a matemáticas, pues es porque sí hay mucho por haber, creo que en cada área hay mucho por ver. Les comentaba que yo no me enfocaba a otras cosas, quizás por miedo <laughs> a, a que pienso que no sé todo lo demás. Me da miedo a veces no transmitirles toda esa parte de, de cómo cada cosa se puede, se puede visualizar. Y yo aquí les comento entonces cómo es que vemos las matemáticas aplicadas aquí en la ciudad, cómo las ven ustedes en su localidad, eh, por su casa cómo las visualizan en cada uno de estos lugares y veámoslo con, creo que tengo el color verde, voy a cambiar al blanco, como lo vemos por ejemplo en los edificios, que quizás mi dibujo no quede muy bien, pero veamos este edificio que va a tener, no sé, llamémosle 10 pisos, o bueno no porque mi dibujo no va a quedar de 10 pisos, Nada más tuvo dos. Como ya estamos considerando que hay otro piso arriba de este de aquí, que puede terminar por acá, realmente también lo que hacen los, los arquitectos, los ingenieros civiles, eh, albañiles que también trabajan en esto. Es decir, vean cuántas personas están involucrando en esto que es un edificio, y los propios materiales que se ocupan son algo importante pero los arquitectos que nos ayudan a hacer también, los ingenieros, eh, nos ayudan a calcular, calcular la carga que debe tener, ¿no? Es decir, cómo se va a distribuir esta carga eh, en el edificio para que todo el peso en sí que este tiene se vea distribuido a lo largo de, no sé, todas las estructuras, columnas, que se tengan y pueda soportar. Eh, Antes de nosotros también lo vemos como fenómenos naturales que soportan, que a veces eh, pues es tan grande que aunque esté bien hecho, los llega a causar algún daño. Lo vemos también con los semáforos. ¿Ustedes creen en sí? Y les pregunto así para que si pueden comentan que los semáforos, teniendo en cuenta que esto puede ser un semáforo, Duran la cantidad que duran solamente porque sí. Es decir, que alguien les diga, pues no sé, quiero que este semáforo en la luz verde dure. Voy a poner aquí una flechita. Que dure cinco minutos. Que la amarilla, no sé si ustedes lo han visto, que dure nada más diez segundos. Y aquí les pregunto que no sé si han visto. Vemos muchos semáforos en sí, pero ¿ustedes eh, alguna vez han percatado de si la luz amarilla dura lo mismo en todos? ¿La luz verde en todos? ¿O la luz roja en todos? Esta luz roja, ¿cuánto le ponemos? Un minuto. La luz eh, de cada parte del semáforo dura cierta cantidad acorde a la zona en donde esté. No es lo mismo tener una calle de este tamaño que una calle de este tamaño para el cruce de personas. ¿Por qué? Porque también lo tenemos que ver desde esta forma y desde esta forma, teniendo en cuenta que aquí está el semáforo y teniendo en cuenta que aquí está a lo mejor este pase peatonal. Cuando nosotros cruzamos esto de aquí, Veamos que si caminamos, no sé, ¿cuánto puede ser? Cada segundo, un paso, dos pasos. Y si esto mide lo que 10 pasos, nos vamos a tardar, si fueran dos, cinco segundos. Si este fueran cinco, nos vamos a tardar nada más como 2.5 segundos en pasarlo. Quiere decir que la gente puede pasar tanta gente eh, caminando una tras otra, pasar el, en este tiempo. No sé, hasta, um, si fuera ahí, hasta 20 personas una tras de otra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con este de los coches? En cinco minutos los, cosas, los coches están pase y pase y pase y el amarillo se ve y dura 10 segundos. ¿Para qué? Para que si alguien se lo pasa muy rápido, le dé tiempo a estos 10 segundos de cruzar toda esta línea. Si no fuese así es cuando normalmente suceden accidentes de que alguien lo pasa ya cuando iba a cambiar al verde es decir ya habían pasado como unos ocho segundos nada más le quedaban dos pues qué pasó el coche se, se adelantó le no sé, no 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 consideró esta parte y pues el otro ya estaba avanzando lo vemos también en esto no las matemáticas realmente sí están aplicadas a las cosas que nosotros estamos manejando eh, día con día lo vemos también con el dinero, lo vemos en nuestras compras. No sé si ustedes lo ven, pero cuando nosotros compramos un kilo, a veces es más caro eh, que dos kilos, ¿no? Y quizás esta igualdad me van a decir está mal, sí, pero aquí lo voy a poner dónde. Eh, me refiero a dinero. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente queremos llevar, no sé, un kilo de algo que vale 20 pesos y nos dan eh, dos por, ¿qué será? 2 por 30. Veamos que aquí el kilo, si lo dividimos, estaría uno, eh, nos estaría costando solamente 15 pesos, a diferencia de este de acá. Entonces, realmente creo que las matemáticas las podemos aplicar en todo. Y, pues bueno, hasta aquí acabo esta parte de, de, de las matemáticas. Voy a dejar aquí nada más esta ventana para yo ver los comentarios también, si hay dudas, si hay preguntas. Y aquí, pues, eh, si ustedes tienen ganas de aprender acerca de las matemáticas, acerca de trucos, eh, cómo aplicarlos, cómo hacer ejercicios y seguir aplicando estos trucos. Si ustedes tienen otros más y nos los desean compartir, eh, no duden en, en contactarnos, en contactar a la página de Pilares, preguntar por, por su Pilares que les queda cerca. Y pues bueno, esta parte sería para, para que ustedes se unan a estos talleres que eh, no tienen ningún costo. Hay muchos más talleres que se ofrecen por parte de Pilares. Eh, ninguno de estos, como les comentaba, eh, se les pide nada eh, respecto a monetario. Ahorita las clases sabemos que están considerando como una parte mmm, que continúen, pero a distancia. Hay muchos que tienen internet, hay muchos que no. No se preocupen por eso. Creo que ahorita, si ustedes tienen las ganas de seguir aprendiendo, tienen esta iniciativa de ustedes proponer algo para que nosotros también aprendamos de ustedes, porque Creo que es lo que a mí me ha apoyado bastante en esta parte. Eh, háganlo, contáctenos. Puede ser, les digo, estas sesiones en línea, puede ser que a veces nada más se suba contenido y estarle dando seguimiento por WhatsApp, por correo electrónico, es decir, que ustedes hagan un ejercicio, se les deje, eh, lo envían por WhatsApp de que ya quedó y así se esté retroalimentando. Creo que no hay barreras, pese a esta eh, pandemia, esta nueva situación esta nueva normalidad pues no nos queda más que adaptarnos eh, recuerden por favor que seguimos en en semáforo naranja que si no tenemos una cuestión a lo mejor que de plano requiera que salgamos pues nos podamos quedar en casa para disminuir estos contagios para que eh, la, la curva de la que tanto hemos ya escuchado se mantenga ya abajo y pues bueno, para que todos estemos bien, para que sus seres queridos también se encuentren bien. Y ahora sí, eh, les doy las gracias por poner atención a todo lo anterior. Si hay ciertas dudas o algo, sin problema, ahorita las vamos checando. Ok, aquí veo una pregunta de Miguel Fuentes que dice que si el truco de la potencia solamente se aplica para números que terminan en 5. Eh, ¿Dónde estaba este truco? Está acá, ¿no? Eh, creo que aquí dejé una pizarra. Este truco en particular, sí, se aplica solamente para este, este truco de, de potencia 5. Si ustedes descubren que se puede con otros, adelante. Pero, ¿qué pasa con estos otros? Eh, creo que aquí necesito la parte de la pizarra para poder ver este otro. Veamos que con este, si, si nosotros queremos aplicarlo para los cuadrados de sí mismo, con otro número. Eh, no puedo hacerlo, pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos elevar 12 al cuadrado? Aquí se aplica que nosotros ponemos el 1, pongo 2 por 2, 4, y pongo eh, 2 más 2, 4, y 2 por 2 es 4. El 13, ¿qué pasa? Pongo el 1, aquí es 3 por 3, 9. Y 3 más 3 es 6. Es decir, ¿qué pasa aquí? Tengo que poner el 1, que siempre va en estos de con 1. El 3 lo debo de aquí sumar. 3 más 3. Y el otro es 3 por 3. Y así es como sale. Este es otro truco, pero para otros números. Es decir, el truco anterior no, no aplica para todos. Solamente aplica para números terminados en cinco, y se puede ver de esa forma. Eh, me pregunta: consejos de la vaquita. ¿qué, ¿Cuál es tu truco matemático favorito? En lo personal, creo que es este de elevar a los números que terminan en cinco al cuadrado y se volvió eh, mi favorito por una razón hay una aplicación que si ustedes la quieren buscar eh, se llama trucos de matemáticas y te dejan estos trucos y tú los puedes ir practicando con ejercicios yo iba aquí en el metro de la ciudad eh, ya para para casa iba sentado hasta el final del vagón entonces iba resolviendo y una persona pues iba parada a un lado y yo iba resolviendo, resolviendo los ejercicios y la verdad es que el truco hace que sea todavía más rápido. También me mejoran nuestras multiplicaciones con las tablas. Y yo iba resolviéndolo y una persona estaba a mi lado y se quedó viendo el celular y lo resolvía tan rápido que se me quedó viendo y me volteé, bueno, lo volteé a ver a la cara y él me estaba viendo y nos quedamos así viendo por unos cuantos segundos y, y pues nos dio risa. Y yo seguí resolviendo los trucos. A lo mejor la persona no vio que este truco se podía resolver de esa forma, ¿no? Ni vio que la aplicación se llamaba trucos de matemáticas. Pero creo que este es en particular mi truco favorito. En el taller que doy de, de Club de Ciencias, el eje de matemáticas, procuro ver muchos de estos trucos y e irlos relacionando ya con otra parte. Entonces, creo que por esa parte es. Cortés pregunta, ¿se puede utilizar con todos los números, cero y decimales incluidos? Eh, sí, hay, hay casos donde estos trucos también aplican para eso. Eh, pero no, no siempre la verdad es que, que se da, que este truco aplique para casos. Es decir, hay veces que es muy particular. Pero... Eh, siempre trato de ver toda esta parte también, de que los trucos se vean. Con decimales, pues pasa lo mismo, solamente que siempre va a estar a la derecha, después de los enteros a la izquierda. Y sí y, y se puede realizar este mismo término, o este mismo truco de al cuadrado, eh, de esa forma. Y Gustavo pregunta, ¿se necesitan superpoderes para conocer tanto de las matemáticas como tú? Creo que, que no. No se necesitan superpoderes porque realmente no es así. Alguien que las conoce y sabe de ciencia, en general, no solo de matemáticas, creo que es una persona que, que lo podemos considerar como nuestros héroes en lo personal. Y si ustedes eh, están al pendiente de la página de Pilares, eh, que les invito también a que estén al pendiente de las transmisiones, de los eh, carteles que se les muestran para que ustedes conozcan más actividades y se. Eh, se integren a estas. Creo que cuando ustedes aprenden algo y lo hacen cuando más les guste, es lo que realmente los, los, los vuelven mejores a ustedes. Creo que cada quien tenemos nuestros superpoderes a, a nuestra manera. Y, pues, es lo que nos hace realmente increíbles, ¿no? A cada uno de nosotros. Y que espero que ustedes también, así como estos, tengan otros trucos que nos puedan compartir. Y eh, aquí igual les dejo estos mismos datos, que no tienen ninguna, eh, ningún costo, no tienen ninguna, eh, re, ninguna necesidad de ustedes pagar algo así. Y que podemos aprender todavía más cuando nos integramos en conjunto y que se haga esta divulgación de la ciencia. Eh, de mi parte pues era de las matemáticas porque era lo que al menos quería compartirles que me gustaba de cómo lo veíamos y si no hay más dudas si no hay más preguntas que a lo mejor ahorita pueda eh, que pueda resolver creo que sería todo de mi parte y estos talleres en ah, bueno, una duda más es Respondiendo a por qué medios se pueden tomar talleres conmigo. En mi caso, eh, estoy yo dando estos talleres a través de Zoom. Eh, los días lunes, miércoles y viernes. Los estoy dando de, de bueno, en distintos horarios. Digamos que ahorita tengo los lunes y miércoles eh, de 6 a 7, la parte de álgebra. Y los trucos matemáticos los tengo los, los días miércoles y viernes, eh, los miércoles de 4 y media a 5 y media y los días viernes de 6 de a 7. Se están abriendo poco a poco otros horarios gracias a la demanda que ustedes como usuarios nos dan. La idea es nosotros llegar a más de ustedes y una parte de esto es a través de Zoom, las otras les digo que puede ser a través de... Eh, WhatsApp solamente si, si ustedes tienen problemas con el Internet, porque la verdad es que luego es muy inestable, eh, puede consumir bastantes datos también a lo mejor, o simplemente ustedes están ocupados y en ciertos tiempos del día es cuando ustedes quieren dedicarse a esto, pues puede ser a través de esa parte, pero por ahora eh, no me cierro a otras propuestas de cómo trabajarlo, si ustedes tienen alguna otra adelante. Pero al menos ahorita es como he estado trabajando con Zoom. Yo soy parte del Pilares de Santa Ana, que está acá por encima de Curhuacán. Y si a ustedes les queda cerca de este Pilares, si ustedes tienen eh, la intención de cursar este taller aquí, sin problema. Eh, los otros Pilares también les ofrecen actividades similares, pero ustedes pueden contactar eh, a través de la página o. Eh, aquí en la, en la, en la eh, transmisión dejar su comentario que les interesa y ya quizás yo los contacte eh, con sus comentarios. Entonces, no sé si habría otra duda más que, que pudiera yo resolver, algo que se me pasó y quisieran aclararlo. Y sería, si no, sería todo por ahora. Pues bueno, creo que sería todo por ahora y les agradezco mucho. Mi nombre es Gabriel Candia y espero de verdad estén todos bien, que se sigan cuidando, sigan las eh, instrucciones que nos dan, las recomendaciones de usar el cubrebocas, la sana distancia, el gel, lavarnos las manos por al menos 20 segundos. Y pues bueno, muchas gracias.